Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la radio. Bienvenidos a Radio Rocha, a la M1570 y bienvenidos a Misceláneas, porque claro, como todos ustedes saben, si hoy es sábado, hoy es Misceláneas, ¿eh? Bueno, desde los estudios centrales vamos a presentar a nuestro compañero, al operador, a nuestro querido Juan Martín Carbonell. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola Héctor, hola Estela, buenas tardes. ¿Todo bien, Martincho? ¿Todo bien? Bueno, ¿todo cucupipí? Sí, todo cucupipí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Si no fuera por Martín, no nos comunicaríamos con todos ustedes, ¿eh? Bueno, desde la ciudad de los hornos, no, ¿qué ciudad? República de los Hornos, ¿eh? Nuestra compañera Estela Pasaglia. Hola, Estelita, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Gracias, Martín. Hola, Héctor. ¿Cómo están todos? Qué día lluvioso, ¿eh? Sí, es Y lluvioso. decían que a la tarde se venía un ciclón, no un huracán, ¿eh? Un ciclón que viene a ser viento muy fuerte. Pero no sé, por ahora Ay, está ay. tranqui. Y 12 grados 5 décimas la temperatura, la humedad es del 98%, la presión 990.9 hectopascales, el viento sudeste a 24 kilómetros por hora, que todavía no es mucho, y la visibilidad es de 2,5 kilómetros, ¿eh? Y hay una alerta amarilla por la lluvia y otra alerta amarilla por el viento, ¿eh? Todavía sigue, ¿eh? Datos como siempre suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, ¿eh? A quien le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Estelita, ¿todo bien entonces? Todo bien, gracias, gracias Martín por estar ahí y bueno, permitirnos que nosotros estemos, Martín, ahí al pie, mientras nosotros estamos acá en la comodidad del hogar. Ajá. Bueno, muy bien. Bueno, y saludos a Washington. Sí, pero está re tranquilo, yo Tranquilo, escucho. Washington. Ahora llega a pasar una mosca y seguro que va a empezar a ladrar para hacerse notar. Bueno, está muy bien, está bien. Él también quiere participar. Sí, ¿Por sí. qué? ¿No es cierto? Acá en Miscelánea participan todos, canes, gatos, todos participan. Todo, Muy todo, no hay ningún problema acá. Bueno, comenzamos entonces este sábado 22 de mayo del año 2021. En el programa 420, ¿eh? Y mire, vamos a ver si te gusta, Estela. Se titula Entre la fronda y dice así, para que sepan de qué vamos a tratar hoy. Junto a la clara linfa, bajo la luz radiosa del sol, como un prodigio de viviente escultura, nieve y rosa su cuerpo, su rostro nieve y rosa, y sobre rosa y nieve su cabellera oscura. No altera una sonrisa su majestad de diosa, ni la mancha el deseo con su mirada impura. En el lago profundo de sus ojos reposa su espíritu que aguarda la dicha y la amargura. Sueño del mármol, del sueño del arte excelso, digno de escopas o de fidias, que sorprenden un signo, una actitud, un gesto, la suprema hermosura, y la ve destacarse, soberbia y armoniosa, junto a la clara linfa, bajo la luz radiosa del sol, como un prodigio de viviente escultura. ¿Te gustó? hermosísimo, sí. Ricardo Jaime Freire. Precioso, Ricardo Jaime precioso. Freire nació en Perú, en Tacna, el 12 de mayo de 1866, y falleció aquí en Buenos Aires, un 8 de noviembre del 33. Fue escritor, fue historiador, poeta. Y también un diplomático boliviano que luego se naturalizó argentino. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Fue considerado uno de los referentes del modernismo latinoamericano. Ricardo Jaime Freire, entonces, sí le gustó. Bueno, ahí estamos. Esa era la introducción de hoy. ¿Qué es lo que vamos a tratar, Estela? Y a ver, vamos a tratar, a Ahí ver, estaba, ahí lee habían. el último renglón que leíste, ¿qué decía el último Y el renglón? último renglón decía, bajo la luz radiosa del sol como un prodigio de viviente escultura. Ahí está, que vamos a hablar entonces de grandes escultores y escultoras, porque también Claro. hay mujeres. Sí. Y bueno, algunas, esta idea nuestra siempre de poner un poco también en el conocimiento de nuestros oyentes y en nuestro propio conocimiento, Por supuesto, claro. algunos escultores que no son tan conocidos, porque ¿quién no conoce
bueno, a los grandes, a Miguel Ángel, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, hoy si mencionamos así personajes importantes, va a ser para contar alguna anécdota. Quiero decir famoso, si hay alguna anécdota, por ejemplo, yo no la voy a contar ahora, pero hay una anécdota muy simpática del David de Miguel Ángel. Pero ah, nosotros lindo. Vamos, sí, ¿qué nosotros vamos a decir entonces más adelante? Sí, no vamos, vamos a centralizar en algunos son un poco más conocidos, otros honestamente, cuando estuvimos investigando, algunos no los conocíamos tampoco nosotros. Esto es así. La verdad más absoluta es esa. Entonces, qué importante es, bueno, saber lo que hicieron y que podamos compartirlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, los escultores famosos de la historia han sido artistas visuales, ¿no? Así es, que sí. crearon obras en distintas dimensiones. Y Claro, lo lindo claro. que utilizaron todo tipo de material, ¿no es cierto? ¿Como cuál, Estela, por ejemplo? Y el mármol es el más clásico, el más habitual, pero cualquiera que viaje un poco, el hierro, todo La lo que piedra, encontraba, la claro. piedra, sí, Todo. sí, impresionante. Y uno habla, o un artesano de la madera, también, También, claro. ¿Qué habla ¿Qué uno tal? con cualquier escultor? Y a mí me da como muchos nervios, ¿no? Porque ¿Por yo, qué? bueno, podría llegar a hacer un trizas, cualquier cosa, y sería una cosa, un desecho informe todo roto. Bueno, pues puede Ellos ser una dicen, escultura, claro. claro, pero ¿qué dicen ellos cuando uno le pregunta? Pero si solo saqué lo que sobraba. Claro. Impresionante, impresionante la porque el artesano de una provincia argentina, que no lo conocemos, uno se detiene a mirarlo y de un pedazo de tronco hacen una escultura bellísima, Es cierto, imágenes, sí. caras. Claro que No, sí. no, es impresionante la tarea de ellos y que de algún modo todos parece que dicen más o menos lo mismo. Si yo veo dónde tengo que sacar, la escultura está ahí. Yo saco lo que está de más. No, a mí me impactó siempre mucho eso, ¿no? Qué divino, pero ¿no? bueno, es un don, sin ninguna duda. Bueno, entonces, para todos ustedes hoy, en este Misceláneas número 420 de este sábado 22 de mayo, Sueños de Mármol hemos titulado. ¿Y cómo empieza este Sueños de Mármol? Con esta música. Podría contar tantas cosas del pueblo donde nací, de la simpleza de mi gente, de su humildad, de su trabajo, de sus ambiciones postergadas, de su silencio, de su amor. Podría hablar de la inmensidad de un amanecer, de la tristeza de un tren partiendo, llevándose un amigo muy lejos. Esperando a la salida del colegio, un banco de la plaza y el cine los domingos, de todo un mundo de ilusiones que el mismo lugar transforma en realidad o en olvido. Y mi gente, ellos nunca sabrán cuántas cosas me dieron. Aprendí tanto de mi abuelo arando su tierra, de mi padre trabajando la madera, del amor de mi madre por nuestra casa, de vivir entre calles de tierra, de compartir la alegría de mis hermanos, de soñar en mil noches perdidas con futuros inciertos. Podría contar tantas cosas, del potrero y mi camiseta de fútbol, del día más feliz de mi infancia cuando los camellos se comieron todo el pasto, tomaron todo el agua y el negro Baltasar nos dejó un mecano.
y la escuela secundaria y los bailes de estudiantes y mi primera guitarra y Salvador Langone tocando su violín y mi amor eterno por la profesora de matemáticas y yo siempre buscando el camino. Siempre buscando el camino. Porque soy el sueño que una vez soñaron los míos alcanzar. Programa número 420 de este 22 de mayo del 2021 y abrimos con Sergio Denis, ¿eh? Por la simpleza de mi gente. Tema hermoso este, ¿eh? Sí, una belleza. De la voz también de Sergio, ¿eh? Bellísimo y tan cálido siempre, ¿no? Uh-huh. 427-3360, le recordamos entonces el teléfono acá de la emisora si se quieren comunicar con nosotros. El WhatsApp es el 221-678-9929. Bueno, Estela, vamos con el primer sueño del mármol. Sí, vamos a... Y les comento que tengo después dos o tres anécdotas. Una personal, ¿eh? Personal, no porque yo haya compartido una charla con Dalí, sino algo que vi de Dalí que creo que haberlo comentado. Y tengo también una muy linda de Miguel Ángel. Pero ahora... Sí, vamos, después vamos, en el transcurso del programa vamos a ir comentando. Vamos a hablar de Auguste Rodin. Rodin es bastante conocido. Rodin, sí, señor. Entonces, bueno, vamos a hablar de él, de Auguste Rodin.
Fue el artista que acabó para siempre con las estatuas de visión frontal. Sus obras tenían dos caras. En su biografía se encadenaron la frustración más profunda y el éxito más extraordinario. Parte de su fama se debió a la multitud de escándalos que protagonizó. Lejos de hundirle y marginarle, como ocurrió con otros artistas del siglo XIX, estos escándalos lo encumbraron. Ello fue gracias a que famosos escultores de la época supieron ver talento donde otros veían excentricidades. Bueno, muchas veces se dice de un artista que es un excéntrico. Sí. Todo esto lo convirtió en el genial artista que pasó a la historia. Algunas curiosidades sobre él y sus obras. Su galopante miopía no le auguraba ningún futuro en el mundo artístico. Fue rechazado 3 veces en la Escuela de Bellas Artes y tuvo que conformarse con trabajar de ayudante para la Legión de Decoradores y Estucadores, que bajo las órdenes de Jaumann le estaban cambiando la cara a París. Durante un año incluso ingresó en una congregación religiosa y acarició la idea de tomar los hábitos. Menos mal que era miope, que hubiera sido si no era. La excentricidad como arma. Todo artista que se preciara debía encarar una prueba de fuego, que era exponer en el salón. Esto representaba una de las grandes citas de la vida social parisina y seguía unas estrictas convenciones. Las obras expuestas eran rigurosamente seleccionadas por la academia. Recordemos que la academia no quería saber nada. Claro. Rodin sufrió el rechazo y el escándalo, como sucedería a impresionistas y postimpresionistas, pero las reacciones adversas se convirtieron en su mayor aliado. Lo sacaron del anonimato. Sus excentricidades, en lugar de marginarlo, dispararon la demanda de sus obras y pronto tuvo que rodarse de ayudantes para satisfacer los encargos que le llegaban desde todos los rincones del mundo. Esto de que a veces cuando se habla mal de otro, intentando hundirlo, lo que se hace es hacerle publicidad, ¿no? Claro. Es así. Todo lo contrario sucede. Todo lo contrario sucede. Las esculturas de Rodin supusieron nuevos bríos en un arte que, a diferencia de la pintura, poco había evolucionado en los siglos anteriores, excepto, por supuesto, el caso de Miguel Ángel. Sus trabajos, los trabajos de Rodin, no se alejaban demasiado de los cánones de Miguel Ángel, al que admiraba profundamente. El artista dejó partes de sus obras sin esculpir y las encomendó a la imaginación del espectador, como el asiento de El Beso. Ensayó poses alejadas del clasicismo y llevó a cotas insospechadas su realismo. Por primera vez desde hacía siglos, las esculturas femeninas tenían genitales, como Iris, la mensajera de los dioses. El gran acierto de Rodin consistió en renovar la escultura hasta un grado justo para que fuera aceptable y comprensible para el común de la gente. El escultor que no esculpía, Miguel Ángel, concebía sus esculturas y empuñaba él mismo para darles vida. Pero nunca pudo igualar Rodin a Miguel Ángel, al que consideraba su maestro. Dejó la dificilísima tarea de tallar el mármol en manos de expertos, probablemente por su miopía. El talento de Rodin residía en el tacto, ante todo un modelador. Sus figuras de yeso, arcilla, cera o terracota luego las transformaban en moldes para fundir en bronce o se esculpían en mármol. ¿Cuántas? Ahora supongo que vamos a escuchar algo, falta un poquito más de Rodin. ¿Qué cosa de todo lo que por ahí serían obstáculos los convertía en algo positivo? Qué bárbaro. O sea, usaba sus manos porque su vista no le rendía lo que él quería. Claro. Impresionante, impresionante. No sé si querés que siga o escuchamos otro tema. Escuchamos otro temito y después lo completás. Sí, y vamos a hacer un comentario de una mujer de la vida de Rodin, que también es escultora. ¿Cómo no? Tiene en la foto que se ve de Rodin, se ve tiene cara de escultor, ¿no? Sí, con la sí, barba, así. ¿Viste esa barba? Sí, con el sí, así es. Ese, así es. Cara de escultor. Sí, sí, es bueno, así. Bueno, muy bien. Bueno,
12 grados 5 décimas la temperatura, la humedad es del 98%. Estamos aquí porque si hoy es sábado, hoy es miscelánea, ¿sí? Seguimos con este, vamos al segundo tema musical de esta tarde. Escuchamos a Alexandra, No puedo evitar enamorarme de ti en el saxo, 427-3360, el teléfono fijo de la emisora, y el WhatsApp es el 678-9929. Y hoy estamos compartiendo con todos ustedes Sueños de Mármol, o sea, referido a la escultura, Me parece sí. Que vamos a tener que hacer Sueños de Mármol. Sí, va a haber 2328, sí, despacito, piano a piano. Sí, claro que sí. Es está mucho, lindo es los sueños mucho. Estos. Estos sí, sueños de mármol están lindos. Bueno, completamos, Estela, lo que te faltaba vamos a comentar de Auguste. De Rodin, ahí está. Bueno, en 1880 Rodin recibió su primer encargo público, una puerta de bronce para el futuro Muse des Arts Decoratifs, cuya decoración debía versar sobre pasajes de la Divina Comedia del Dante, una obra muy popular entre la intelectualidad francesa del siglo XIX. Pero ese museo jamás se construyó, aunque Rodin consagró el resto de su vida a aquella obra. En la puerta del infierno, como se la apodó, Rodin ensayó los hallazgos plásticos que se convertirían en sus famosas estatuas, tales como el beso, que es tan conocida. Esto es muy simpático. Le habían encomendado que hiciera algo representativo en la puerta del infierno, y lo que nosotros conocemos como la estatua del pensador era la representación de Dante. Rodin la exhibió por primera vez en Copenhague y bajo el nombre del poeta. Fue reproducida en multitud de tamaños, pero una de sus copias, situada frente al Panteón de París,
la adoptaron como símbolo los socialistas. Entonces las autoridades no les gustó, la sacaron y la mandaron a lo que hoy es el Museo de Rodin. O sea, nada de socialista con la estatua de Rodin. No quería saber nada el gobierno. Bueno, el amor y la pasión en Rodin. Tuvo una mujer en su vida que fue Rose. Estuvo casada con ella muchos años, le dio un hijo, pero la pasión la encarnó otra mujer, la escultora Camille Claudel. Cuando se conocieron, ella tenía 19 años y él 43. Camille entró en su taller como estudiante y pronto se convirtió en su colaboradora, modelo y amante. Rodin, sin embargo, nunca quiso abandonar por completo a Rose y tras 15 años de relación rompió con Camille. Nunca lo olvidó. Cuando mucho después supo que estaba ingresado en una institución mental, él corría con los gastos. Los últimos años de Rodin transcurrieron en el Hotel Biron. En 1212, una orden estatal estipuló que el edificio debía ser demolido. El artista persuadió a las autoridades que lo mantuvieran en pie, lo dejaran vivir a él ahí el resto de sus días y lo convirtieran en un museo de honor tras su muerte. ¿Qué hizo a cambio? Legó al Estado francés toda su fortuna y su obra. El olvido de la leyenda. Con el trato que hizo, pasó de ser una acaudalada leyenda viva a un viejo moribundo del que todo el mundo pareció olvidarse. Rodin y Rose, su mujer, vivieron sus últimos días con la penuria de no tener carbón para caldear la casa por la que el escultor lo había dado todo. Bueno, murieron poco después. Y miren esto, que esto yo lo desconocía. El museo en el cielo. En los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York, se perdió el popularmente conocido como Museo en el Cielo. En el piso 105 de la Torre Norte se ubicaban 300 esculturas y dibujos de Rodin, propiedad de las firmas de seguros Cantor Fitzgerald, cuyo fundador poseyó la mayor colección privada del mundo de obras del artista francés, costaba de 700 piezas, o sea, eso se perdió. Yo esto lo desconocía, que había esto. Bueno, hemos hecho la pincelada de Rodin. Así que después que escuchemos, nos contás algo hoy, después vamos a hablar un poquito, si llegamos, vamos a hablar de Claudel, de la pasión de su vida. Claro, claro. Y quería comentarte, Héctor, que las dos anécdotas que yo tengo por ahí, si querés, eso te pregunto, las podemos contar casi al final, o si querés lo mechamos, después nos decís. Sí, no hay problema, sí, lo hacemos al final, sí. Bueno, así que ahora escucharemos algo, seguramente. Ahora vamos a seguir escuchando algo, sí, cómo no. 427-3360, si se quieren comunicar aquí a la radio, el WhatsApp es el 678-9929. Seguimos con esta música. Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo. Yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará, nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo. Yes.
yo te amo. Como yo te amo. Recuérdalo. Recuérdalo. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará, nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño su mañana, yo te amo como el hombre su recuerdo, yo te amo puro, digo y en silencio. Rocío Jurado, como yo te amo. ¿Mm? Linda voz que tiene Rocío Jurado. Sí, precioso tema, precioso 427 tema. 427-3360, el WhatsApp es el 678-9929. Una cosa que me quedaba de Rodán, dice que ella, Ross, que era la mujer, le había, desde Italia le había dirigido una carta, ¿no? Y Rodán le escribió. Dice, no se puede juzgar algo a primera vista, pero no te sorprenderá que te diga que he estado estudiando a Michelangelo desde mi primera hora en Florencia, y creo que el gran mago me está revelando algunos de sus secretos. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Qué lindo, esas cosas domésticas. Las cartas, ¿no? ¿Viste? ¡Qué lindo! Bueno, qué lindo. Bueno, muy bueno. Bueno, 678 entonces, 9929 es el WhatsApp, el teléfono es el 427-3360. Y estamos con los agradecimientos, Estela, a ver. Así es, Julia. Sí, seguilo. Alberto, Gustavo, Graciela, Miriam, Susi, Gladys, Laura, Lita, Sergio, Francisca, Enrica, uh-huh. Begoña, Santiago, Freginés, Inés, Berta, Juan José, estos son los amigos que por distintas vías, o bien por el canal de YouTube, o bien por los videos del programa, dentro de Facebook, escucharon o vieron el programa anterior. Qué lindo. Bueno, muchísimas, sí. Pero muchísimas gracias a todos ellos, Siempre tan generosos con nosotros, Claro muy, que pero sí. Muy claro generosos, sí. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos, Nosotros seguimos en sueños, Sueños de mármol, Estoy atenta porque yo no sé qué nos vas a contar. Bueno, cómo no, ya esté atenta nomás. Yo elegí a una mujer. En esta primera parte elegí una mujer, Augusta Savage. Comenzó a esculpir siendo una niña en la década del 1900, utilizando lo que podía llevar a sus manos, que hablábamos hoy, ¿no? La arcilla, que era parte del paisaje natural en su ciudad natal de Green Cove Springs, en Florida, consiguió que su talento la llevara lejos de los pozos del barro del sur. Se unió a la floreciente escena artística del Renacimiento de Harlem, cuando su arte la llevó a Nueva York. Su trabajo fue muy elogiado y fue muy admirada por artistas negros contemporáneos, pero su fama fue efímera.
gran parte de su trabajo lamentablemente se ha perdido, ya que en su mayoría solo pudo permitirse el lujo de hacerlo en yeso. Mira vos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Cómo son las cosas, ¿eh? Sí. Bueno, al igual que otras figuras claves de la década de 1920, como Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Savage desafió hábilmente las imágenes negativas y las representaciones estereotipadas de la gente negra. Una de sus obras más grandes fueron las esculturas para el edificio de la Feria Mundial de 1939, que estaba inspirada en una canción, Levanta cada voz y canta, se llamaba así la canción, que a menudo se describe como el himno nacional negro. The Harp, que sería el arpa, creo que es harp. Bueno, no recuerdo ahora, pero... Creo que sí. Bueno, otro trabajo, también para el mismo lugar, representó a los cantantes negros como las cuerdas ascendentes de ese instrumento. Sí, debe ser el arpa. Lamentablemente, ambas piezas fueron destruidas cuando el recinto ferial fue derribado. Nació en 1892, Savage, y solía esculpir pequeñas figuras en arcilla. Para el disgusto de su padre, un ministro evangélico que creía que la expresión artística era pecaminosa. ¿Te imaginas, no? En el 21, se mudó a Harlem, donde se matriculó en la Cooper Union for the Advanced Science and Arts. Una estudiante talentosa, Savage completó el programa de 4 años en solo 3 y rápidamente se embarcó en su carrera de escultora. A principios de la década del 20, fue encargada de crear varias esculturas, incluyendo un busto del líder de la NAACP, Bud Du Bois, y un carismático, era un líder nacionalista negro también, que era Marcus Garvey. Eran dos líderes negros, clave, del periodo que a menudo estaban en desacuerdo entre sí. Bueno, ambas piezas fueron muy bien recibidas, especialmente en los círculos negros, ¿no? Se lo imaginan. Pero el clima racial en ese momento obstaculizó un mayor reconocimiento de su trabajo. Savage ganó una prestigiosa beca en un programa de artes de verano en la Escuela Fontainebleau de Bellas Artes en París en el año 1923. Pero la oferta fue retirada cuando la escuela descubrió, ¿por qué te parece, Estela, que la retiraron? Porque descubrió que era Y no sé, ¿qué pasó? Era negra. Ah. Claro, porque a pesar de sus esfuerzos, ella presentó una queja ante el Comité de Ética y la protesta pública de varios líderes negros en ese momento, que están muy, muy bien conocidos, fueron los que confirmaron la decisión. 2 años después de ser rechazada del programa en Fontainebleau, recibió una beca para estudiar en la Real Academia de Bellas Artes en Roma, Italia. Incapaz de recaudar los fondos para gastos de viaje y de estancia, Savage eligió no aceptarlo.